¿De dónde viene el agua? ¿Y a dónde va? Un enigma que solo podrán resolver los investigadores del agua, tras la pista del ciclo integral del agua. Etapa final. Pago de tarifas. ¿Para qué sirve el pago de tarifas de agua y saneamiento? Ahora que todos conocemos el ciclo del agua, hay una acción que, aunque no es parte del ciclo, es fundamental para que los servicios funcionen a toda máquina. Es verdad que el agua es un bien común, que pertenece a todos, porque es un derecho humano. Sin embargo, la infraestructura y el mantenimiento que aseguran que el agua llegue a tu casa no es gratis. Y eso es lo que pagas cuando pagas el servicio. El pago de tarifas es la forma por la que el servicio recauda dinero que utilizará para que el servicio funcione correctamente. La EPSA quiere asegurarte que todas las necesidades del servicio están contempladas para designarle los fondos adecuados. Para ello, necesitan repasar los ítems más importantes que deben cubrirse con el pago de tarifas. Detectives, necesitamos definir cuáles son los gastos más significativos en todo el ciclo del servicio para distribuir las tarifas de la forma más adecuada. De acuerdo, debemos investigar en cada etapa del ciclo para definir los presupuestos. Vamos por el principio. Durante la captación se necesitan fondos para mantener en buen estado las represas y reservorios de agua. Durante la etapa de potabilización, necesitamos pagar los sueldos de las personas que trabajan acá, comprar los insumos para la potabilización y pagar análisis de laboratorio para monitorear la calidad del agua. Para la distribución y abastecimiento, debemos contar con un equipo de plomeros que se encarguen de mantener nuestras redes de agua en buen estado. Y si necesitan arreglarlas, deben tener las herramientas y materiales necesarios para hacerlo. Para el alcantarillado, también necesitamos considerar el mantenimiento de las redes y que nuestros plomeros también le dediquen tiempo a ello. La infraestructura debe ser reemplazada cuando ha cumplido su vida útil. Por eso es importante invertir en materiales durables y seguros. Para el tratamiento de las aguas residuales, necesitamos operar y mantener diariamente las plantas de tratamiento, pagar la electricidad que estas máquinas utilizan y el sueldo de los operadores. Otro gasto que está en muchas de las fases del ciclo es la compra y mantenimiento de las bombas de agua, ya que sin ellas no podríamos moverla de un lugar a otro. Además, no olvides que los servicios tienen áreas administrativas que se encargan de la gestión de los servicios y oficinas para que puedan atender a los clientes. Esas oficinas deben cubrir gastos básicos como luz, agua, teléfono. Los camiones y vehículos que usan para movilizarse a arreglar las fugas y otras cosas necesitan mantenimiento y gasolina. ¡Uf! Vaya que los servicios necesitan fondos para funcionar. Es cierto, Lluvia. Para eso son las tarifas, para tener servicios sostenibles y de calidad. Inspectora, ya tenemos la lista de los gastos más importantes para que el servicio funcione. Detectives, enhorabuena. Gracias por su ayuda. Me parece que todo ha quedado en orden, tanto en el ciclo integral del agua como con las tarifas que promueven la sostenibilidad de los servicios. Gracias, agua inspectora. Hay que reconocer que hemos contado con ayuda. Sí, gracias, amigos. Bien hecho. Sigan cuidando del agua y recuerden que es una tarea de todos. Los investigadores del agua, tras la pista del ciclo integral del agua. Este programa llega a ustedes gracias a la Embajada de Suecia en Bolivia y Agua Tuya.